Nos ponemos todos juntos de pie para comenzar este día. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Celebremos el patrocinio de Santa María Virgen, concebida sin pecado, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Aleluya. Aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos el patrocinio de Santa María Virgen, concebida sin pecado, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Aleluya. Milagros sin ejemplos, siempre.
siendo madre virgen eres. Salve mil veces bendita entre todas las mujeres, también para siempre sea con gloria eterna ensalzado Jesús, el fruto bendito de tu vientre inmaculado. ¿Quién es esa que surge como el alba, hermosa como la luna y límpida como el sol, imponente como escuadrón a banderas desplegadas? Aleluya. ¿Quién es esa que surge como el alba, hermosa como la luna y límpida como el sol, imponente como escuadrón a banderas desplegadas? Aleluya. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. El Señor bendigan al Señor, cielos bendigan al Señor, aguas del espacio bendigan al Señor, ejércitos del Señor bendigan al Señor, sol y luna bendigan al Señor, astros del cielo bendigan al Señor.
Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. Aleluya. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Aleluya. Y adorna con la victoria los
a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos los fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Aleluya. Qué glorioso era cuando salía detrás del velo, como un cero del alba en medio de nubes, como luna en su plenilunio, como el sol resplandeciente sobre el templo del Altísimo, como arcoíris que brilla entre nubes de gloria, como rosa en los días de primavera, como lirio junto a un manantial, como vaso de oro macizo adornado con toda clase de piedras preciosas. El texto que recién leíamos nos invitaba a contemplar la grandeza de la Virgen también, ¿no? Esta gloria que sale detrás del velo y que nos manifiesta todo su esplendor. Y en un día como este, en el cual queremos recordar a aquella que es madre de todos nosotros, como la Virgen de Luján, la descubrimos y la reconocemos así. Esta pequeña imagen de barro cocido nos invita a descubrir la grandeza de la Madre que constantemente nos está abrazando a todos nosotros. Y esa es la Virgen, aquella que abraza, que contiene y que nos sostiene cada vez que venimos a encontrarnos con ella, cada vez que, como nos decía el Papa Francisco, la miramos y nos dejamos mirar con ella. A ella le agradecemos inmensamente todo lo que hace, pero también le pedimos, y en el día de hoy particularmente en este camino hacia los 400 años que estamos haciendo del milagro de Luján, queremos hoy pedirle a ella que junto a nosotros nos enseñe a rezar, juntos en la oración, es decir, decíamos para el lema de este año que nos va a acompañar, ¿no? Juntos en la oración con aquella que estuvo al lado de los apóstoles, que les enseñó a rezar, que les enseñó a encontrarse con Jesús, juntos en la oración con aquella que sostiene y que nos anima siempre a mirar con esperanza toda nuestra historia y toda nuestra vida, juntos en la oración con aquella que nos invita y nos ayuda a vivir en la unidad entre todos nosotros, esa unidad que se la pedimos particularmente para este pueblo argentino que tanto necesita de sentirnos hermanos, de sentirnos comunidad, de sentirnos de que en realidad queremos caminar, estamos en la misma barca y que queremos caminar todos para el mismo lado. Así que en el día de hoy contemplemos la grandeza de aquella que nos sigue llamando a pesar de nuestra diferencia, completemos a ella que como madre nos sigue regalando esa misericordia y ese amor del Padre. Y con ella alegrémonos, es un día para la alegría. Juntos en la oración nos alegramos
y manifestamos también esta alegría de tenerla como madre a los demás. Pidámosle a nuestra madre que nos siga acompañando y bendiciendo. Pidámosle a nuestra madre que nos siga regalando la presencia de su Hijo en nuestro corazón para juntos construir la unidad del pueblo argentino. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Aleluya, aleluya. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Aleluya, aleluya. Bendita tú entre las mujeres y bendita elegido y santificado este lugar para que en él permanezca mi nombre para siempre y estén fijos en él mis ojos y mi corazón. Aleluya. Bendito sea Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elegido y santificado este lugar, para que en él permanezca mi nombre para siempre, y estén fijos en él mis ojos y mi corazón. Aleluya. A cada intención vamos a responder: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendito sea, Señor, que en tu inmensa bondad quisiste que tu madre pusiera su trono en nuestras pampas, a orillas del río Luján. Mira a tu pueblo que clama a ti y concédele los dones de la prosperidad y de la paz. Escucha Señor, nuestra oración. Bendito sea, Señor, que quisiste mostrar tus favores primero a los humildes y sencillos. Alivia a los necesitados, tapan a los hambrientos, consuelo a los afligidos, saluda a los enfermos. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendito sea, Señor, que quisiste darnos un ejemplo de fidelidad y piedad en la persona del negro Manuel.
Haz que imitemos su sencillez y sepamos ser servidores de nuestros hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendito sea, Señor, que por María abriste en Luján una fuente de gracia y bendición. Mira a nuestra Iglesia, a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestros obispos, sacerdotes, gobernantes y pueblos, y conserva a todos en la unidad de la fe y la caridad. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendito sea, Señor, que constituiste a tu Madre, Señor y protectora de nuestra patria. Que su patrocinio nos alcance en la tierra los bienes que necesitamos y que un día gocemos de las alegrías eternas en el cielo. Escucha, Señor, nuestra oración. Ponemos en silencio todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Oremos al Señor. Escucha Señor, nuestra oración. Unidos fraternalmente bajo la protección maternal de María, digamos a Dios con profunda confianza filial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, mira con bondad la fidelidad de tu pueblo y concédenos que por los méritos e intercesión de la Santísima Virgen María obtengamos los dones de tu gracia en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muy feliz Día de la Virgen para todos ustedes. Les recuerdo cómo seguimos el día. Ahora comenzamos la misa de las 8. Vamos a tener misa a las 8, 9 y media, 11, 1, a las 2, 2 y cuarto más o menos. Nos vamos a juntar en la Plaza Colón de aquí de la ciudad de Luján, en el centro de la ciudad de Luján. Los seminaristas, si el día lo permite, van a estar haciendo algunas misiones también allí en la plaza. Y 2 y cuarto venimos, comenzamos esta peregrinación hasta aquí a la Basílica para celebrar juntos la misa de las 3 de la tarde. Y después también tenemos misa a las 5, misa a las 7. Es un día de alegría para todos nosotros.